nada que sea de Benjamín. Él lo va a ver las veces que quiera. Yo quiero que todo esto se termine lo antes posible para que no sea algo mediático ni estemos esto de salir a desmentir y a decir una cosa y decir la otra. La verdad que lo que menos quiero es salir en la tapa de una revista diciendo me separé o estoy feliz o vivo mi vida plenamente. No, la verdad que no me interesa. Me interesa que lo sepa, que este me quiere, que me rodea, que me vea feliz, que vea que mi hijo es feliz y nada más. Y creo que a Sergio le demuestro lo mamá que soy con lo que es mi hijo, lo que se refleja en mi hijo. Ahora, es fuerte leer o escucharte vos decir, se conocieron conmigo al lado. Es fuerte esto. Por eso te hablaba de qué sentías vos. Lo pregunto, porque yo, es verdad que el día que estaba en Puerto, sabes que estaba conmigo, íbamos a bailar juntos. Uh-huh. Y el día que ella canta, estábamos los dos arriba, en una parte que es en Puerto, como en un escenario, no un escenario, como un VIP arriba, aparte, no sé. Uh-huh. Y nosotros estábamos ahí con nuestros amigos y a ella la sube esta persona y nos saluda y nos estábamos hablando, que ella había cambiado el teléfono, me pasó su teléfono nuevo. Y 2 minutos fue porque ella iba a trabajar y nosotros estábamos divirtiéndonos con nuestros amigos. ¿Y notaste algo raro en ese encuentro donde se conocieron, donde subió y charlaron un poco con ustedes? ¿Notaste algo raro ahora a la distancia que lo analizás? Ay, no. Yanina, discúlpame. Se habló muchísimo de que vos no le dejabas ver al nene a Sergio. Bueno, yo creo que ya lo aclaré el jueves cuando hablé con Santi. La verdad que no. Creo que se demuestra en mis actos, en viajar. Y la verdad que sí, yo al principio no quería viajar. La estaba pasando bárbaro en mi casa. Estaba pasando pleno verano con mis amigas y mis amigos en mi casa. Y no quería viajar, pero sin embargo tengo una mamá que es una genia, tengo un papá que es un genio y tengo una hermana que me sentaron y me dijeron tenés que viajar porque mi familia quiere ver a su papá y tiene que verlo y bueno, genial, listo. Yo iba a viajar en diciembre para Navidad a Manchester y el que no quiso que viaje fue Sergio. Ahora, el que no quería era Sergio. Ahora, ¿me podés contar ese viaje de vuelta desde Manchester o desde Londres donde coincidís vos, tu hijo y Sergio en el mismo lugar, en la misma cabina, todo? ¿Esto fue así? ¿Y sin saber que viajaban juntos? ¿Cómo? Hay un viaje de vuelta de Inglaterra. Sí, cuando yo vuelvo. Cuando vos volvés, que él también vuelve. Hace poco, ¿no? Hace poco. El mismo día. ¿Y vos no sabías que él viajaba? No. O sea que vos subiste al avión, estaba poniendo la valija y te lo encontrás a Sergio. No, yo me entero esperando las valijas, que me dice, uy, me dice un señor, uy, viste cómo está con la rodilla, qué mal. Uh-huh. Y yo, no, señor. Pero vos no sabías que viajaba. No. ¿Y cómo fue ese? Digo, esas 14 horas, 13, 14 horas de viaje con Sergio, ¿y se hablaron? No lo vi. Ah, no lo viste. No lo Se entera cuando llegan al aeropuerto de Ezeiza. Ahora te entendí, disculpa, ¿no? No te había entendido bien. O sea, vos te enterás cuando bajás acá. Claro. Ah, mierda. A mí él me lo dice en cuando yo estaba haciendo escala en Londres, porque hicimos Manchester, Londres, Londres, Argentina, y él me lo dice, yo le mando un mensaje que habíamos llegado bien, que estábamos haciendo las valijas y que estábamos esperando subir al avión, y me dice que le dije vi tu auto en el aeropuerto, pero la verdad que tuvimos que despachar rápido y eso, y yo en realidad pensando que había venido a saludar a Benja. Uh-huh. Y me dice, no, es que yo también viajo para Argentina. Y yo dije, bueno, en otro vuelo, no puede ser que hayamos venido desde Manchester a Londres en el mismo vuelo, en un vuelo mínimo, y no nos hayamos visto, o no me lo haya avisado. Mínimo para, che, te ayudo con Benja, la valija, necesitas algo, Benja, vení con papá un rato. No sé, no me parecía que podía ser cierto. Entonces me subí al avión y bueno, y después me enteré acá. Y la verdad que Benja fue un santo, se durmió todo el avión, nos despertamos muy poco, su iPad se quedó sin batería, vimos unas películas en el vuelo y nada, y después llegamos. Nada más. ¿Y cómo te cayó eso?
Nada, es algo que él a mí no me lo tiene que explicar, que el día de mañana, si alguien se lo tiene que reemplazar, va a ser su hijo. Uh-huh. Y yo la verdad que todo ese tiempo que él estuvo acá y no se vieron, yo le mentí a Benjamín y le dije que no estaba acá, que su papá se había quedado en Manchester y que se estaba recuperando de la rodilla porque lo tenía lastimada y que su abuela lo estaba cuidando. Así que se quede tranquilo, que estaba todo bien, que él dice el jardín, que yo le iba a acompañar, que yo iba a estar al lado de él. Y nada, yo intento preservarlo a Benja de un montón de cosas que pasan para que él no sufra y para que él ame a su papá por sobre todas las cosas. Eso, esté con quien esté o pase lo que pase. Yanina, eso fue cuando vos le decís que él no estaba acá, cuando aparece después la foto publicada de el Kun en la cama, acostado con Karina en la clínica. Sí, yo me entero, en realidad estaba haciendo la adaptación con mi hijo en el jardín, cuando sale toda esa foto. Y la verdad, en mi casa no hay tele, hay tele solo en un cuarto, no hay tele en la cocina, no hay tele en el living, hay solo tele en un cuarto, que es donde juegan a la play o vemos películas y eso, pero intento como estar ajena a todo eso posible, porque si no, te volvés loca, que uno dice una cosa, que el otro dice la otra. Y hoy la verdad ya está, es como que intenté, esto está dando vueltas hace un montón, quiero que se cierre toda esta historia, porque me parece que ya no hay más vuelta que darle. Yo no estoy en contra de nadie, ni estoy en guerra con nadie, a mí no me interesa toda esta historia, ni me suma ni me resta, no, nada, siempre estuve en Boca de por ser la hija de Maradona y muy orgullosa lo llevo, y por ser la ex mujer o la mamá de mí, yo no tengo por qué estar ni dar ni salir en revistas ni contar mi vida, porque me parece que nunca mezclé las cosas. Mi hermana sí, porque es actriz, y bueno, lo último, te saca una foto con tu novio y bueno, son las reglas de tu juego. Yanina, lo último, vos estás rehaciendo tu vida, estás en pareja, vos tenés novio, estás saliendo, empezando a salir. Estoy rehaciendo mi vida, pero no estoy en pareja. Yo estuve en pareja muchos años con Sergio, viviendo afuera, lejos de mi familia. Y hoy lo que quiero es disfrutar de mis 23 años, es hacer mi vida en el sentido de retomar mi carrera, en trabajar, en mantener mi casa, en criar a mi hijo, en levantarme todos los días y llevarlo al colegio y tener esa posibilidad, la verdad que me pone muy contenta. Benja, anda para abajo. ¿Qué? Anda para abajo. ¡No! Sí. Yanina, ahí está. Vamos a dejar todo acá. Entonces apareció Benjamín, vamos a dejar todo acá. Yanina, te quiero agradecer mucho tu amabilidad de llamarnos y aclarar todos estos temas, de verdad. No, de nada. Un beso enorme. Yanina Maradona, que decidió salir y contarnos, me parece todo. Vamos a hacer una cosa, vamos a un corte rápido, porque me parece que hay tela para cortar, ¿no? Mucho. Y del otro lado ya hay reacción, Yanina está enojada. Karina está enojada. Dice que ella no tuvo nada que ver con Diego Armando Maradona. Insiste en eso. Corte y enseguida volvemos.